Dignas autoridades homenajeadas también en esta mañana, adultos mayores, público en general. Constituye un honor en esta tarde poder compartir 59 años de vida parroquial de este hermoso sector tan productivo de la región sur de la patria. Es la fecha propicia también para extender nuestras sinceras felicitaciones a los diferentes líderes, a las diferentes autoridades locales por la gestión, por el trabajo, por la articulación también de trabajo entre las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Escuchaba con mucha atención la intervención del representante de la prefectura cuando manifestaba que hemos dejado de lado tiendas políticas y que estamos enfocados a un solo objetivo: el trabajo por el desarrollo de nuestros territorios. Y también con mucha alegría debo decir que las autoridades provinciales, las autoridades a nivel nacional, están compartiendo con esa misma política de trabajar desinteresadamente y sobre todo despojándonos de cualquier interés de partido o cualquier interés personal. Es una nueva época de políticos modernos, de políticos que han dejado de lado el egoísmo y que tienen como prioridad mejorar las condiciones de vida de cada uno de ustedes. Es importante también hacer nuestro agradecimiento muy sincero a la doctora Lorena Costa, representante del Banco del Desarrollo, uno de los mejores aliados que tienen los diferentes GAD, tanto parroquiales, provinciales como cantonales, ya que a través de esa línea de crédito se pueden hacer efectivas y se pueden hacer realidad muchos proyectos para cada uno de los sectores de nuestro querido Ecuador. Gracias, doctorita, por ese apoyo incondicional brindado al Cantón Catamayo y también a las parroquias. Asimismo, es indiscutible el apoyo que se ha recibido por parte del Cantón Catamayo, por parte del Tambo, especialmente por la prefectura de Loja. Yo creo que los seres humanos tenemos que tener esa cualidad de reconocer y agradecer a las instituciones, a las personas que hacen realidad esos sueños. Nuestro agradecimiento también a las instituciones como Senagua, como el Ministerio de Educación, que está haciendo un trabajo importantísimo en la provincia de Loja y especialmente en esta hermosa parroquia del Tambo. Nuestro agradecimiento a los compañeros concejales, concejalas, a los compañeros también de la Junta Parroquial, porque sin el apoyo de ustedes no se podría trabajar de una forma responsable, de una manera sana y sobre todo que la comunidad pueda observar los diferentes trabajos que se realizan. Como GAD municipal hemos trabajado, como decía, en articulación con el compañero presidente y miembros de la Junta Parroquial y realizamos la entrega de los estudios al Ministerio de Educación para la construcción de la vía de acceso a la Escuela del Milenio, una obra del Gobierno Nacional que está dando servicio a más de 1000 estudiantes en esta hermosa parroquia. Asimismo, hemos trabajado en lo que es el adecentamiento, ornamentación, pintado del Parque Central, como también los trabajos de jardinería en el Parque Central. El apoyo de esta administración a lo que es el transporte estudiantil gratuito, donde se benefician 80 estudiantes que están
en esta hermosa parroquia y que estudian en el cantón Catamayo, en dos turnos en la mañana y luego a partir de las 5 de la tarde igual reciben ese apoyo de transporte estudiantil gratuito para nuestros queridos estudiantes. Hemos trabajado también conjuntamente con la Junta Parroquial y también quiero felicitar la gestión de la Junta con sus miembros y el presidente en lo que fue un proyecto muy positivo para el Tambo, donde el municipio también aportó con maquinaria para la plataforma de galpones del vivero de plantas nativas de Tambo. Con el personal municipal también hemos trabajado en la iluminación de canchas deportivas, asimismo en el asentamiento y nivelación del estadio con la colocación también del apoyo de obras públicas con la maquinaria municipal. Hemos trabajado, y digo hemos, porque este es un equipo de trabajo, es un trabajo fuerte en unidad, el que ha permitido también trabajar en la vialidad rural de esta hermosa parroquia, con el resanteo de vía de acceso al cementerio, resanteo de la vía La Extensa, lastrado y encunetado del sector La Argentina, lastrado y encunetado del sector San Bernabé, lastrado y encunetado en el sector El Papayo, lastrado y encunetado en el sector Los Limos, calles céntricas de la parroquia, la apertura de una vía que fue un sueño también de muchísimos años, sector Las Achiras, 2.6 kilómetros, aperturada, un sueño de muchos agricultores que se hizo realidad en esta administración, conjuntamente con la Junta Parroquial y también los moradores de los diferentes sectores, quienes han apoyado con lo que es la mano de obra, que es la limpieza también de las diferentes mingas que se han realizado, ha sido fundamental el apoyo de la comunidad. Asimismo, el mantenimiento de la vía en el barrio Maya, gracias también al trabajo de los moradores, el barrio La Merced Baja, también se realizó la apertura de 2 kilómetros de vía conjuntamente con la Junta Parroquial. En cuanto se refiere a una de las obras más esperadas y las necesidades más urgentes que tiene el Tambo, la planta de tratamiento de aguas residuales. Para fines del mes de agosto se entregará ya los estudios definitivos y luego serán entregados a Fenaguas para que nos puedan dar la viabilidad técnica y tenemos la suerte también de recibir ese apoyo de la doctora Lorena Costa, quien otorgará el crédito al municipio de Catamayo. Esa obra tiene un costo aproximado de $250,000 que serán financiados totalmente por el GAD municipal del cantón Catamayo. Hemos trabajado también en la donación de tubos para reparación del canal de riego en el barrio La Extensa. En cuanto se refiere en el sector también de los diferentes barrios del Tambo, se ha realizado la entrega de plantas para la reforestación y forestación de las cuencas hidrográficas a través del Departamento de Gestión Ambiental. Ustedes conocen, esta administración también le ha dado la oportunidad de trabajo a un joven profesional de esta hermosa parroquia, del sector Sobrinos Pamba, al ingeniero Alberto Cruz, que es nuestro director de gestión ambiental. Hemos apoyado también, yo creo que esa es una obra muy importante, especialmente para los padres de familia, para los maestros y para los niños. El GAD municipal del cantón Catamayo realizó la entrega de 413 mochilas y kit de útiles escolares completas para las 12 escuelas del campo desde inicial hasta séptimo año de básica. Asimismo, por gestiones de sus autoridades en el sector del barrio La Capilla, se realizó el asentamiento de la cancha tipo estadio
debo también felicitar el pedido y el apoyo del compañero Pablo y los diferentes jóvenes que realizaron también esta gestión y que se hizo realidad un bonito escenario donde pueden compartir los jóvenes, inclusive los barrios aledaños, actividades deportivas. Asimismo, se realizó la entrega y la provisión de ármico para Alcantarilla en convenio con el GAD provincial. Nuevamente, nuestro agradecimiento a la Prefectura de Loja. Estamos actualmente trabajando en la regeneración y terminación de la casa comunal del barrio La Extensa, donde está trabajando todo el personal municipal en la colocación de baños, de cerámica, el revestido también de la casa comunal de La Extensa, a más del diseño y la construcción del parque ecológico en este hermoso sector. Estos parques ecológicos los vamos a replicar en los diferentes barrios de esta hermosa parroquia El Tambo. Asimismo, tenemos la adquisición para el barrio La Argentina de la compra de un tanque de almacenamiento de agua de 10.000 litros, asimismo con todo el equipo de clorador, todo lo que es las válvulas, cortadoras, tubería, uniones universales, etc. Es un convenio que lo vamos a realizar conjuntamente con los moradores. Ellos están prestos para apoyarnos en las mingas y hacer también realidad un pedido de mucho tiempo que ahora pues está prácticamente el día de mañana. Hacemos la entrega de todos estos materiales para terminar con lo que es la construcción del tanque de más de 10.000 litros de agua para lo que es el sector rural. Está ya subido en el portal de compras públicas los materiales para la construcción del sistema de agua potable para el barrio Mario. Es un proyecto que tiene un costo de $45,698, de los cuales la comunidad apoya con lo que es la mano de obra por un monto de $21,925. Y el GAD municipal con un aporte de $23,773 con la adquisición de todos los implementos y tubería que está en el portal de compras públicas y que en los próximos días serán entregados para iniciar con este gran proyecto. Asimismo, vamos a firmar un convenio de cooperación para el diseño de las unidades del sistema de agua, captación, conducción y tanque de reserva con una inversión de $10,339 para el barrio Los Limos, donde la comunidad aportará con $313, el GAD parroquial $6,881 y el GAD municipal $3,144. Vamos a hacer el día de hoy la entrega de 100 sillas plásticas para la Junta de Regantes de San Francisco con la finalidad de motivar y sobre todo el compromiso de continuar trabajando con cada uno de los diferentes sectores. En cuanto se refiere a los proyectos sociales, tenemos el apoyo de una fundación a nivel internacional, la Fundación Pueblo a Pueblo, donde a través de un convenio tripartito entre el municipio de Catamayo, el GAD del Tambo y la Fundación, tenemos el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la economía de 1.200 familias. Asimismo, el Tambo es beneficiado con una inversión de $100,975. Es un proyecto que va a permitir, sobre todo, ese trabajo en los diferentes huertos familiares, tilapias y también en la actividad agrícola.
En cuanto se refiere a los proyectos sociales, yo creo, y siempre hemos resaltado, que la mejor obra que puede hacer un ser humano es la obra social, la obra a la persona. Es por ello que gracias al apoyo del MIES estamos trabajando no solamente en el Cantón Catamayo, sino estamos trabajando en todas las parroquias, especialmente en el Tambo. Tenemos el Centro Diurno El Tambo, el cual atiende a 35 adultos mayores desde el día martes hasta el día sábado, con alimentación, con terapias, con trabajos, donde con mucha alegría, debo decir, se escucha a los adultos cuando dicen: este es nuestro segundo hogar, aquí nos sentimos queridos, el trabajo que realizan nuestras técnicas es un trabajo de calidad. Proyectos sociales también en el Tambo, el proyecto de discapacidad en convenio con el MIES, la erradicación del trabajo infantil, también estamos aquí en el Tambo. Hemos realizado todos los años los agasajos navideños, donde hemos buscado los recursos, no salen del gas municipal, es mediante autogestión, y hemos tenido la satisfacción de agasajar a los niños no solo de Catamayo, sino del Tambo en la Navidad. Asimismo, quiero yo resaltar una de las obras más importantes que el Tambo, que Catamayo ha recibido, es la vía Intervalles. Con fecha 26 de noviembre del 2014, en una sesión de Cámara, se aprobó el presupuesto donde se destinaba, dentro de lo que es el presupuesto, un rubro muy interesante para una de las obras también más importantes de lo que es el Cantón Catamayo, la vía Intervalles. Y también con fecha 2 de febrero del 2015, con el apoyo de todos los compañeros alcaldes, los 16 alcaldes más, los presidentes de las juntas parroquiales y el apoyo de la prefectura, con un voto por unanimidad, se aprobó también autorizar al señor prefecto para que haga un crédito de $5.200.000, que sirvieron también para poder financiar esta obra, que tiene un costo aproximado de $13 millones. Con esto quiero finalizar diciendo que el trabajo ha sido duro, que lamentablemente esta administración no recibió un municipio con muchos recursos, que lamentablemente la crisis económica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel también local, no ha permitido ejecutar todos los proyectos o todas las obras que hubiéramos querido para esta hermosa parroquia Tambo. Pero asimismo debo manifestar que nuestra actitud, nuestra posición será seguir trabajando, seguir luchando a pesar de las limitaciones económicas, pero esa voluntad y sobre todo esa decisión nunca va a acabar. Y que tengan la seguridad que en estos próximos años se vendrán días mejores para el Tambo. Quisiera también, para finalizar, manifestar que dentro de las firmas de convenios también tenemos el aporte que va a realizar el municipio de Catamayo. Se hizo la adquisición por parte de la Junta Parroquial de dos máquinas que van a servir especialmente para los agricultores. Los gastos del sueldo de los dos operadores, asumiremos el gasto de combustible, de mantenimiento de las dos máquinas, lubricantes, etcétera, que tiene un costo de $46.500, que se entregará todos los años a la Junta Parroquial para que puedan asumir con los costos de mantenimiento de estas dos máquinas, que va a servir especialmente para ustedes, agricultores de esta hermosa parroquia. Loor al Tambo en sus 59 años de vida parroquial.